El avance de los procesos culturales en Antioquia ha sido notorio en los últimos años. Entre las montañas del Oriente, en la Ceja del Tambo, el teatro se proyecta como un punto de encuentro multicultural, con excelentes experiencias a nivel local, nacional e internacional. Somos actores de este gran escenario que se llama vida. Pasiones, amores, traiciones, sueños, mentiras. Porque la vida es una comedia de ilusiones. Nacemos, crecemos, vivimos como nos toca. Gabriel Fernández Capello. Y traigo apelación a Facundo Cabral. Y él dice, quien trabaja en lo que no le gusta es un desocupado. Entonces yo pienso que todos debemos de buscar la ocupación hacia la cual aspiramos, queremos. Lamentablemente este es un país muy duro para vivir del oficio y entonces no todos tenemos la fortuna de vivir del oficio. Yo sí tengo la fortuna de vivir del oficio y hay muchos artistas en Colombia que tienen la fortuna de vivir del oficio. Pero porque se han planteado muchas cosas. Primero, que esto es un reto. Segundo, que al comenzar es compartir y vivir con la miseria. Yo fui artista de calle en una ciudad tan dura como Barranquilla y hay que comer duro, duro, hay que llevar del bulto duro, pero con una fe que yo siempre creía, yo tengo que ser teatrero, lo tengo que ser, no sirvo para más nada. Pensar que alguien disfruta pararse al frente de muchas personas para convertirse en el centro de atracción puede resultar engañoso y desviar el pensamiento, pero cuando de teatro se trata, quien vive para hacer de esta disciplina una herramienta de transformación social, encuentra en ella el arte de vernos a nosotros mismos, el arte de vernos viéndonos. Augusto Boal. El hacer teatro todos los días ya de manera profesional se vuelve en un estilo de vida. A veces vos no pareces trabajando en teatro, sino viviendo el teatro todo el tiempo. En cada acción cotidiana vos sos pensando los problemas, hasta se los lleva uno pues como a la almohada también, todas esas cuestiones de lo escénico, de lo técnico, los procesos de los grupos, porque en este momento pues estamos como con varios procesos, uno que es solo de cuerpo para teatro, otro que es una escuela de formación solo actoral. Entonces digamos que son muchas cosas que confluyen alrededor del quehacer teatral. Pero básicamente es trabajar muy fuerte, pues también como apuntarle a las oportunidades que habrá, por ejemplo, las que tiene la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Cultura y otras organizaciones que están como interesadas en que el arte y la cultura crezca, pero al 100. Por ejemplo, en mi caso yo fui muy afortunada porque mi grupo ha tenido la oportunidad de contar con que a los 3 años de consolidarse, yo ya era beca nacional de creación de jóvenes creadores con el Ministerio de Cultura. Este año tuve la oportunidad otra vez de ganar con la Gobernación de Antioquia, ahora dirigida por mujer. Y otros de mis compañeros también se han movido mucho, han logrado becas, hemos logrado concertaciones, hemos logrado consolidar la escuela. Entonces yo pienso que son avances muy importantes, no solo para nuestro grupo, sino para el avance cultural de La Ceja e incluso de Antioquia y Colombia. Solo aquellos que comprenden que para hacer teatro se requiere más que memorizar un texto y el carácter para recitarlo fluidamente en un escenario, entiende que una vida entera funciona como cuota inicial para ganarse un nombre en las tablas. Nombre que no pesará por un asunto compasivo o de mero reconocimiento complaciente. La vida es como el teatro, unos pocos son actores y la mayoría son espectadores que juzgan y critican a los que lo viven. Claro, ¿qué es lo que va a decir? Piénselo, tranquilo. Uno, dos, tres. Niños y niñas, grandes y chiquitos. Vale, seguimos la siguiente. Ser director para mí significa todo en mi vida. Vivo como director, vivo
feliz, porque vivo alegre, porque vivo triste, porque vivo tensionado, porque vivo estresado, porque vivo neurótico, porque vivo contento, porque vivo acompañado, porque vivo andando, porque vivo leyendo, porque vivo viendo actuar, porque vivo dirigiendo, porque vivo conectándome con el alma de las personas, porque me gusta entrar a la psicología de los seres humanos, porque me gusta hablarles mirándolos a los ojos y tocándoles el alma y metiéndoles el dedo en la llaga. Eso como director me permite tener recuerdos de mi vida entera muy especiales y me permite mostrar obras de teatro, que cuando uno presenta una obra de teatro y recibe la reacción del público, esperando que sea un aplauso, porque a veces la reacción no es así, pero cuando uno recibe esa reacción es la felicidad de ser director, de ser actor, de ser teatrero. El teatro tiene que valerse de algo más que la voluntad para crecer y reinventarse, sin importar las condiciones de tiempo y espacio. Es poesía que sale del libro Para Hacerse Humana, Federico García Lorca. Pues con muy buenos ojos y con mucho optimismo veo cómo el público está volviendo. A mi modo de ver, eso se debe a algo esencial, que es la calidad del teatro que se está haciendo en La Ceja. Y a eso también hay otros indicadores que se le suman, como la posibilidad de que hemos tenido premios nacionales del Ministerio de Cultura, premios departamentales, circulaciones internacionales. Y más allá de eso, pues como una posibilidad de ver creaciones muy jóvenes y muy frescas y de muchísima intrepidez artística, desde creadores como Giselle Villada, desde el Grupo de Teatro Bitácoras, como lo que hace ahora también en el nuevo resurgimiento de Teatro y Títeres La Carreta. Ahorita la presencia de Alejandra Zuleta me parece que también es muy interesante para el municipio, lo que está pasando con Gatos de Luna, que con su sede en Guamito, de alguna manera también se oxigena mucho la estética de William, que fue tan importante en otra época en nuestra historia teatral. Entonces, digamos que es un privilegio ver cómo en La Ceja se están haciendo creaciones de talla nacional e internacional, desde el punto de vista de la calidad de las producciones, de las dramaturgias, de los usos del lenguaje teatral, digamos, más exquisitos, que no se trata de lo más raro, sino de lo que más estremece a la gente. La posibilidad de que el mismo mensaje sea transmitido a niños y adultos y que éste pueda llegar a tener tantas interpretaciones como espectadores, aporta necesariamente a la consolidación del teatro como un punto de encuentro multicultural, un lugar de convergencia y no solo entre diferentes artes, sino también de distintas realidades, un universo que se transfigura en cada obra, en cada escena y que tiene la oportunidad de dar un comienzo o un final con el vaivén de un telón. Muchas gracias.